¿Dónde están, chavos? ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Es tarde, chavos. ¿No entran? Está lista. El que llegó, llegó. Y el que no... ¿Qué día no tuvimos clase? El día del huracán, ¿verdad? Jueves 8. ¿Y los demás? Iván Alexis García Pérez. ¿Sabes de ellos? Ya los avisé cuando entran. No están entrando, hijos de Windows, ahorita. Me lleva. Mm. Ahí está, ahí llegó Daniel. Hijos de Bill Gates. Muy bien, ya son dos. Pero no son nada en comparación con los 13 que tienen que estar acá. Dejan tres. Un alma que está llegando. ¿Dónde están, hijos de Windows? Santiago Arjona ya llegó, ya son cuatro. Alma tiene un rato tratando de entrar. Ah, ya entró Santiago. Alma sigue tratando de entrar. Está llegando otro, Raúl Antonio Morales. Ala. Morales Rivero. Carlos Cahuich. Carlos Cahuich. Están entrando, hijos de Bill Gates. ¿Dónde estaban? 3, 6, 7, 7, la mitad, menos, un poquito más de la mitad del salón. ¿Y los demás? Ahí están. 8. Están entrando los demás. Alan ya llegó también. Bueno, Arjona Salazar, Wilber, ¿estás acá? Este. Chan Chin, Alma. Presente. Coyitum, Alan. Presente. Ewan Cruz, Gabriel. ¿No está? Chulvera, Germán. Tampoco. Gallego, Rosas, Karime. Nada. José Pérez y Juan Alexis. García Pérez. No funciona tu micrófono, Iván. Heredia Juchimbe, Jesús Alejandro. No lo veo por acá. Martín Ibarra, Daniel. ¿No está Daniel? Falta. Morales Rivero, Raúl Antonio. Presente. Ah, que no funciona ese micrófono, dice Daniel. Pronto. Petzul, Gema, Montserrat. Presente. Correcto. Puca, Wich, Carlos de Jesús. Presente. Perfecto. Sánchez, Ramírez, Joel. Está llegando Gabriel Ewan. Uno, dos, tres. Son cuatro los que no han llegado nada más ahorita. Ah, ya, ya. Faltan tres nada más. Ya llegó Germán. Correcto. Muy bien, chavos. Vamos a ver. Ya checamos calificaciones, ¿no? ¿Saben cómo quedaron? Ya, profe, ya la chequé. Muy
Okay, correcto. Perfecto, muchachos. Vamos al segundo parcial ya de forma oficial. No. Tuvimos un retraso sustancial de 3 módulos debido a una lluviecita y una brisa ligera que tuvimos la semana pasada. Por cualquier cosa se espantan, andan. Pero por culpa de esa ligera brisa y llovizna, nos quedamos en clases 3 módulos. Por lo tanto, ahorita es redoblar a marchas forzadas para poder avanzar con los temas. ¿Estamos? Muy bien. Voy a compartirles un momentito para que veamos cómo está la secuencia didáctica, recordando un poquito cómo estamos ahorita y ver cómo trato de ganar tiempo. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Correcto. Entró Karime. Valeria. Ya llegó. Ya solo faltan 2. Heredia Cuchín, Jesús Alejandro y Sánchez Ramírez Joel, que no han llegado. Yo estoy aquí, profe. Joel, ¿qué onda? Tienes 2 faltas. No, profe. Ahí está el asunto. Y Heredia Cuchín, Jesús Alejandro, ¿no vieron? No llegó. Buenas tardes, profe. Es una verdadera pena. El asunto aquí es este, chavos. Voy a incrementar el tamaño de esto, a ver si lo pueden leer. Ahí está mejor. Ya pasamos los primeros 2 temas. Introducción a la seguridad de la información y administración de la seguridad. De forma muy ligera. Abarcamos otros temas, pero no importa. Porque estamos siguiendo el libro realmente. Estamos basándonos en el libro. Pero los temas son... Ahí llegó Alejandro. Alejandro Jesús Cereza. Ya solamente faltó, ya no faltó nadie, ya están todos milagrosamente. Método de autenticación, muchachos, tenemos aquí un sistema de opciones y los firewalls o los muros de fuego, tal cual. Vamos a tratar de ver, voy a dejar de compartir esta partecita, bueno, antes de dejar de compartir. Vamos a ver aquí lo que nos dice la secuencia. Unidad número 2, examen 1, okay, unidad 3. En estos temas que estamos viendo acá, de la unidad número 3, relacionado a método de autenticación, tenemos aquí algunos servicios AAA, como son los servicios Radius, TACAX y Kerberos, que son mecanismos de autenticación para que un usuario pueda ingresar a una red y utilizar servicios o recursos de la misma, incluyendo el internet, naturalmente. Algoritmos de encriptación hash, MD5 y SHA-1, que son los más comunes que se utilizan realmente. Hay otros algoritmos de encriptación que podemos platicar también de ellos. La cuestión de los certificados digitales, que es muy importante, porque ahorita muchas empresas están utilizando los certificados digitales para el uso de servidores web que sean seguros. Es decir, que utilicen el protocolo HTTPS. ¿Sí? De los aquí presentes, ¿quiénes ya levantaron un servidor con servicios HTTPS incluidos? Porque la mayor parte pueden levantar un servidor web HTTP normal, sin inscripción ni seguridad, y eso no tiene ninguna ciencia. Pero ¿quién ya ha hecho levantar servidores HTTPS con un certificado como Let's Encrypt, por ejemplo? Levanten la mano. Voy a suspenderles un momento. Levanten la mano los que ya lo han hecho. Que han configurado un servidor web seguro. Toma. A ver, ¿qué pasó, Santiago? ¿No? Hosting, ¿verdad, profe? A ver, ¿quién habló, Santiago? O Alan. A ver, péguense al micrófono porque casi no se les oye nada. Creo que habló primero mi compañero Santiago. A ver, Santiago, adelante. No, no sé si cuente porque solo he intentado implementar un servicio HTTPS. Es, creo que subir un archivo o el certificado se tiene que subir se tiene que registrar el certificado primero y ya después se sube a la plataforma o al hosting donde se quiere implementar la seguridad.
Okay. Pero lo intenté, más no lo logré. Ajá. ¿Tú intentaste usarlo con algún proveedor para validar el certificado que ibas a generar? No, o sea, yo estaba trabajando con certificados de prueba. No eran certificados de real. Okay. ¿Pero eran certificados autofirmados? Sí, que yo sepa, sí, tienen su firma. Ok, y bueno, los certificados autofirmados pueden funcionar si están bien configurados, pero solo funcionan para lo que serían servicios web que no requieren una conexión segura para transacciones con tarjeta de crédito, por ejemplo. Sí. Sí. Por eso, de hecho, lo intenté. ¿Perdón? Sí, de hecho, por eso lo intenté, pero me di cuenta de que no y por eso no lo logré. Sí, ok. Entonces, intentaste abrir una aplicación vía web que tiene manejo de tarjeta de crédito y te pedía un certificado, pero el certificado autofirmado normalmente no va a funcionar para ese propósito. Cuando yo lo intenté, estaba trabajando con una API de un banco y la API del banco pedía el certificado SSL. Que yo sepa, intentamos poner el TLS junto no sé qué, pero no, la verdad yo no lo logré. El SSL sí se logró, pero no lo terminé yo implementando, sino mi ingeniero. Ah, ya, correcto. Está bien. Sí, está bien. Ya sé por dónde va. Ok, Santiago, gracias por eso. ¿Tú, Alan, ibas a decir otra cosa? Sí, en mi caso, bueno, no sé si va de la... Estamos en la misma sintonía con lo que usted comenta. Fue implementar el SSL pues a un sitio web. Entonces, era necesario porque estábamos realizando una aplicación con Facebook Developers. Entonces, al que haya trabajado ahí, pues ya ha notado que te pide, en caso de ser necesario, te pide la URL del sitio. Entonces, ahí utilizan ya lo que son las llamadas de webhooks y este tipo de cosas y todo para establecer ya una comunicación con el dominio y demás. Y entonces, al momento de querer comunicar, yo solo había puesto la URL sin SSL porque no lo tenía configurado. El hosting que teníamos lo tenía como opción dentro del paquete que se compró. Sin embargo, no se tenía habilitado. Entonces, ajá, no pudimos establecer el enlace. Entonces, ya ahí tuve que meterme a configurar el tema de SSL, que me parece que es Instant SSL. Uh-huh. Y ahí, pues ahora sí que siguiendo tutoriales, porque jamás en mi vida lo había hecho. Entonces, ya, ahí fue como que activar unos códigos, poner unos códigos que no lo entendí. Ahí, no, la verdad, no lo entendí muy bien. Sin embargo, lo logré y al final pude habilitar el SSL. Y pude establecer la comunicación con Facebook Developers y pues al establecer eso, pues ya vi que... ¿Estabas haciéndolo todo en un hosting externo? Es A2 Hosting, ahí. En A2 Hosting. Sí. Desde ese panel lo hice realmente. Ah, ya. Sí. Sí, sí. Pues ahí, pues ya, realmente pues, fue... Supuestamente, bueno, instalar el certificado a través de ese panel... No debería ser problema. El problema es generarlo y que te lo validen. Claro. Generarlo y firmarlo por una entidad certificadora reconocida para que puedas ser aceptado por otros navegadores en el mundo como que tu sitio es un lugar realmente seguro y no es un lugar de phishing o para atraer gente que pudiera necesitar información, ¿no? De tipo comercial o bancaria. Ok, ahí ya me comentaron algunos entonces con los dos casos que tienen acá, cómo es que lo vieron. Nosotros vamos a platicar un poquito y tratar de entender cómo se haría en un entorno, como dicen, más bajo todavía, a más bajo nivel. Se tienen que hacer certificados y firmarlos a través de comandos que vienen en los sistemas operativos como Linux o FreeBSD, por ejemplo, ¿no? Lo interesante es que los dos esquemas, tanto el autofirmado como el otro, el cual es viene también con dos variantes. ¿Por qué? Porque de los
el autofirmado no es ningún problema porque lo firmas tú y lo validas tú. Y si alguien quiere entrar a ver tu sitio web y dice que es seguro, le va a aparecer en su navegador que tenga cuidado, que no, que solamente si estás seguro de lo que estás haciendo, entres a ver de forma segura la información en ese lugar. Este, y ustedes ya le darán a decir que sí, que continúe, y ya van a poder utilizar HTTPS desde afuera. Pero la gran mayoría de las personas no lo van a hacer por desconfianza. Entonces, la otra opción es que te certifique alguien más tu certificado, que lo valide, que lo avale, que lo respalde. En este caso tenemos dos opciones otra vez. Una que sería libre y gratuita, pero que es muy temporal, es decir, que el certificado expira casi casi a los 2-3 meses, como sería Let's Encrypt, que es una forma de certificado muy sencilla. De hecho, nosotros lo usamos en la UTM. Tenemos que estar renovando cada 4 veces al año para que no le cueste a la universidad. ¿Sí? Entonces, y la tercera opción es pagando un certificado en forma, que no es económico, de por 1 o 2 años. Un certificado ya bien validado por una entidad certificadora, por ejemplo, Komodo o algunas otras empresas que se dedican a esto, ellos dicen, yo sí te valido tu certificado por tanto tiempo, con tu dominio como tú lo quieras o para múltiples dominios en tu equipo y no hay ningún problema, va, ahí te va, paga nada más esta lana y yo me encargo. Y ya, ellos te dan tu certificado, tú nomás lo pones en el directorio que corresponda donde te lo pide tu servidor web, y activas el módulo correspondiente de SSL y listo. Ya con eso debe funcionar. Y todo es muy bonito hasta que tratan de hacerlo. Sí. Exactamente. Sí. Es en ese momento cuando el certificado te recibe y te da un blam en el rostro. Porque tienes que hacer otras cosas antes también para asegurarte de que funciona. ¿Qué es lo que vamos a tratar de ver unos ejemplos aquí? A ver, vamos a tener la oportunidad de ver unos tutoriales y cómo aplicarlos en la vida casi real. Hay que comprender también que los certificados, hay distintos tipos. Certificados para un dominio y certificados para múltiples dominios, multidomain, que les dicen, o wildcards, que te permiten tener varios sitios en un servidor, todos con su certificado para todos ellos y sin ningún problema. De lo contrario, tendrías que hacer un certificado independiente dependiendo de cada dominio que tú tengas en tu equipo, lo cual sale sumamente caro. Esto lo haciendo. Muy bien. Vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo hace un momento. Vamos a regresar aquí a la secuencia didáctica. Tenemos aquí los certificados digitales, que ya platicamos un momentito de ellos. La siguiente parte tiene relación con la unidad 4, los firewalls o muros de fuego. Aquí vamos a platicar la teoría de los firewalls, qué es lo que hacen, con qué mecanismos se puede utilizar, técnicas para implementación de un firewall, ¿sí? Un firewall de nivel de red o nivel de aplicación, implementaciones de ese tipo de firewall se pueden realizar ya sea en equipos físicos, como un barricada o un Fortinet o lo que sea, o a través de software, a través de un sistema con FreeBSD o con Linux, se puede también crear un firewall. De hecho, hay firewalls muy, muy conocidos basados en sistemas operativos como FreeBSD, que pues puede ser una alternativa, ¿no? Déjenme ver rápidamente. Por aquí vi uno, me parece. Un segundito. Ustedes no pueden ver lo que estoy viendo, ¿verdad? No. No, bro. ¿Solo qué están viendo ustedes? ¿Nada más la secuencia didáctica? Sí. Sí. Ok, permítanme un segundo. Okay.
voy a dejar de compartir y voy a compartirles esto. Aquí, por ejemplo, hay un firewall muy conocido y que se usa mucho aquí en la zona y que es libre, ¿sí? Que es el pfSense. ¿Alguno de ustedes ya había escuchado del pfSense? No. No. ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, nadie, nadie? No, de mi parte no. Bueno, en la universidad, aquí en la UTM, hubo una implementación de pfSense que estaba funcionando adecuadamente, nada más que fue sustituida posteriormente cuando migraron todo a Cloudflare, ¿sí? Que es la solución que tienen actualmente. El pfSense estaba instalado para uno de los proveedores de internet de la UTM, para los otros no. ¿Y qué se requiere realmente para poder echar a andar un firewall de código abierto? Lo que ustedes necesitan, en verdad, solamente es una computadora viejita, que tenga lo mucho 2 GB de RAM, así, pero bien, bien fregado. Un disco duro pequeñito. Inclusive podrían no tener disco duro y utilizar una USB como el arrancador del sistema. Y que tenga 2 tarjetas de red únicamente. Una tarjeta de red conectada a la red local y otra tarjeta de red conectada hacia el internet. Y el pfSense se encargaría de absolutamente de todo. Lo bonito del pfSense es que independientemente de que todo podría funcionar en línea de comando, el pfSense funciona con un entorno gráfico vía web. Y es bastante interesante y sencillo de implementar. Es muy poderoso y entre más recursos le den, obviamente puede hacer más cosas todavía. Creo que inclusive debe tener características para hacer VPN. Permítanme verificar aquí. Un segundito. Déjame hacer esto a un lado. Estorba. Acá está. Vamos a ver. Support the block community. Support service. Oh, a ver. Aquí les dan opciones para crear un firewall en la nube o a través de dispositivos más chiquitos, como el NetGate que tenemos aquí. Son las alternativas que pueden comprar ya con la solución, ¿no? Como quieran. Eso ya dependerá de ustedes y del gusto que ustedes deseen tener. ¿Sí? Vamos a ver, un segundo. Build your own. Aquí les dan las características mínimas de hardware. Aquí, por ejemplo, te piden mínimo que tengas un procesador de 500 MHz y 512 MB de RAM. Yo recomiendo 2 GB, así, la verdad. Permíteme. Permítanme un segundo, por favor.
Permíteme. Ok. Les decía entonces. Aquí deben, la recomendación que te hacen es un CPU de 1 GHz cuando menos. Cualquier CPU arriba de 1 GHz va a serla bien, no hay ningún problema. RAM, 1 GB de RAM, 2 GB es lo mínimo que realmente deberían considerar para esto. Requerimientos específicos para plataformas. Te pide que tengas espacio de 1 GB en un disco duro y un instalador por USB o por CD-ROM o DVD, como ustedes deseen. Es para poder hacerlo. Selección de tarjetas de red que les comentan aquí que pueden ustedes tener. Aquí les dicen tarjetas. Dice, si el número... a ver, aquí es el ancho de banda. Según el ancho de banda que ustedes tengan con su proveedor de internet, es el asunto. Por ejemplo, dice que tarjetas que se recomiendan que tengan menos de 4 años de antigüedad, que sean Intel o AMD, por ejemplo, es lo que recomiendan en cuanto a procesadores para tráficos de 10 a 20 megabits por segundo. Cuando ustedes tienen más de eso, de 21 a 100 megabits por segundo, que ya son velocidades que se ven ahorita en internet en las casas, les recomiendo un procesador moderno de 1 GHz, ya sea Intel o AMD. Por eso les decía que lo mínimo es 1 GHz, pero requieren cuando menos 2 GB de RAM. ¿Sí? Si tienen ustedes una red más grande, una corporativa que tiene de 100 a 500 megabits por segundo de ancho de banda, que tiene un proveedor bueno, entonces ustedes tienen un procesador de 2 GHz, cuando menos, de tipo servidor, ¿sí? Con adaptadores PCI para tarjetas de red. Y si tienen más de 501 megabits por segundo, o sea, gigabits por segundo, por ejemplo, ustedes necesitan tener múltiples núcleos con más de 2 gigahertz según se requiera para que el firewall no sea el cuello de botella a la hora de trabajar con la red en internet. ¿Sí? Eso es lo que se necesita para poder cumplir con las reglas necesarias del firewall. Y aquí les dan una lista de compatibilidad del hardware en base a la versión de PFSense 2.4, que a su vez está basada en FreeBSD 11.2. ¿Hay más firewalls basados en FreeBSD? Sí, hay más. Pero este es uno de los primeros y es uno de los que han mantenido más tiempo el liderato, por decirlo así, como solución open source en el mundo. Ahí cuando ustedes quieran probarlo, lo pueden hacer. Descarguen alguna maquinita y adelante. Si quieren hacerlo virtual, creo que se puede hacer virtual. O sea, no, para que tengan un firewall virtual que se conecte a internet y luego ustedes salgan por esa máquina virtual a internet. Pero son configuraciones que tendrían que ustedes que hacer a través de VirtualBox o VMware o algún otro software de virtualización. Es una alternativa. Y desde luego tienen que tener una laptop o un equipo con varios núcleos para que puedan trabajar sin ningún problema. ¿Cuántos núcleos recomendaría, profe? Todo depende del tráfico, pero si tienes el tráfico, si tienes una salida de 20 megabits de internet en tu casa, con un núcleo es suficiente. Si tienes hasta de 50 megabits a 100 megabits, se recomiendan dos núcleos cuando menos para que dé batalla y no se agache el firewall. ¿Sí? Vamos a detener esto un momentito. Regresamos aquí a la secuencia didáctica. Muy bien. Aquí tenemos todos esos temas que van a ser la base para el examen del segundo parcial. ¿Sí? Más algunos temas adicionales que veremos del libro de Security Plus de CompTIA, donde vamos a buscar esta información precisamente. ¿Hasta este punto tienen alguna duda, muchachos, de lo que sigue en el segundo parcial? Ya tenemos que estar pensándonos y preparándonos para lo que será precisamente el proyecto final en equipos. Los equipos ya los tengo, ustedes mismos me los dieron. No, profe, creí que era broma el proyecto. No. Ya está listo, chavo. Está frío. Acá está el equipo, décimo, B. Equipo 1, Karime Gallegos, Santiago Arjona y Jesús Heredia. Equipo número 2, Sánchez,
Page Tool. Y aquí Germán también. Joel está también. Javier Sánchez está ahí en ese grupo. Equipo 2. Equipo 3. Gabriel Eguán, Raúl Morales, Iván García. Equipo 4. Carlos Puc, Daniel, Alma Florentina y Alan. Aquí están, muchachos. ¿Proyectos, chavo? ¿Hay suficiente proyecto? Uno para cada uno diferente. ¿Quieren saber cuál es el que les toca? A que se vayan mentalizando de lo que les va a pasar. Pues sí, profe, quiero saber cómo me va a reprobar. ¿Quieres saber si te vas a dar de baja ya? No, aguanta. No pasa nada. Ahorita les voy a decir, miren. Tenemos varias opciones aquí, de primera mano. Tenemos que ver la cuestión del VPNs. Tenemos que hacer una implementación de VPNs en un equipo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué se tiene que lograr? Ejemplo, que ustedes en equipo estén, por ejemplo, un miembro del equipo esté con su equipo de VPN en su casa, hecho en software, por supuesto, eso va a ser en software, y se conecte a la red de otro usuario, ¿sí? A través de un túnel por internet y que se conecte al servidor VPN que tendrá en su casa el otro miembro del equipo. Y va a poder tener dos máquinas ahí conectadas, es posible, en la casa del compañero, una o dos máquinas, para que el usuario que se encuentra afuera pueda verlos y conectarse como si estuviera en la red local del otro usuario. Esa sería una pequeña aproximación a un proyectito pequeño de VPN. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Sí me captan? ¿Con qué solución de VPN lo van a hacer? Pues tienen opciones como Strong Swan, Free Swan, Libre Swan, por ejemplo, para que lo prueben. Para eso necesitarían tener una máquina en Ubuntu, una máquina virtual en Ubuntu, donde pueden implementar todo eso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos, chavos? O sea, hoy ya se murieron. Todavía no he dicho ni qué equipo lo va a hacer. Bueno, ese es uno. El otro proyecto tiene que ver con un IDS o un Intrusion Detection System, un sistema de detección de intrusos, y el equipo que lo vaya a implementar va a hacer algo similar, va a tratar de hacer una prueba de penetración con algún software que yo les voy a proporcionar para que puedan conectarse en red hacia un equipo o un servidor que tendrá implementado el IDS. Y el IDS debe detectar cuando ustedes estén tratando de hacer un escaneo de puertos o penetrar el sistema de alguna manera. Y el IDS debe dejar un registro de que están haciendo algo y que queda el registro de quién lo hizo, de qué IP se hizo, etc. O una medida de seguridad. Ese es el proyecto número 2. ¿Hasta este punto tienen dudas, chavos? No se preocupen, todo queda grabado en YouTube y podrán consultarlo las veces que sea necesario. Hagan un loop en el video, inclusive, para que repitan esta parte que yo estoy explicando. ¿Dudas? Hablen ahora, muchachos. Antes de que se acabe esto. Antes de que pasemos al segundo módulo. ¿Sí, Joel? Pues, del segundo, ¿se tiene que lograr la penetración? No la vas a lograr, probablemente, pero sí vas a tener el intento registrado de que intentaste penetrar el servidor o el sistema que tú tienes instalado con el IDS. No vas a poder entrar. ¿Por qué? Porque la herramienta que se utilizaría es una herramienta que usan los hackers para poder hacer el primer paso antes de hacer la penetración, que es inspeccionar el servidor remoto y adquirir información de él. A eso me refiero. ¿Sí? Okay, profe. Así quieren ir más allá, tendrían que ajustarse con una pequeña tarifa. ¿Sí? Muy bien. Y esos ya son dos proyectos que estamos viendo, el de VPNs
y de otro proyecto precisamente de IDS. ¿Estamos? El tercer proyecto es relativamente sencillo, no es un problema, que sería implementar un servidor web en Apache con un certificado. En este caso, la opción de hacer el certificado que sea autofirmado o un certificado creado a través de Let's Encrypt. ¿Sí? Para que puedan tener un certificado válido en Internet también, para que puedan ser accesibles desde afuera su página con HTTP, vía HTTPS. Esa es la idea. Ya tenemos ahí tres proyectos. En el servidor que van a tener el HTTPS implementado, pueden implementar naturalmente alguna página, una página que ustedes quieran de algún servicio sencillo. No sé, un módulo, algún tipo de servidor como on cloud para almacenamiento masivo en la nube. Alguna solución de ese tipo la pueden hacer sin ningún problema. ¿Cómo van, chavos? En esa parte se puede hacer con un... A ver, Santiago, no te escuchamos. Pégate más al micrófono. Escucha. Ya bailó Berta, no se oye. A ver, hablan. Escucha. Apenas, se escucha muy bajito. No sé si los demás lo están escuchando bien a su compañero. Igual, bajito. Pero bastante bajito. A ver, Santiago, repite. Intenta otra vez con un poco de volumen en tu voz. Lo voy a escribir. A ver. Ahorita desactivó el sonido. A ver si el compañero lo logra antes de que se cierre la sesión. Quedan 3 minutos con 38 segundos. Con 29. A ver, Santiago nos dice, en esa parte podemos utilizar un proyecto que tenemos creado o intentar implementar uno. Ok. Si ustedes están implementando un proyecto web, pues pueden utilizar ese. De lo contrario, con alguno que ya exista, como una solución como las que les comenté de OnCloud o Module o alguna otra solución que se puede ver vía web, por ejemplo un WordPress, si quieren ustedes verlo de esa forma, un WordPress lo instalan y pueden darle para que pueda salir vía HTTPS, pero para eso tienen que configurar el servidor web primero con el certificado correspondiente de la forma correcta. Eso ya sería libre para ustedes. Si lo hacen con un proyecto de ustedes propio, adelante. Si se puede ver vía HTTPS, quiere decir que hicieron bien las cosas. ¿Sí? Dice que trata de implementar el certificado. Pueden intentar crearlo para hacerlo autofirmado, pero no es complicado hacerlo. Es sencillo. Pero cuando lo hacen con Let's Encrypt, pues es un certificado no firmado por ustedes, sino por la entidad de Let's Encrypt, que va a darles chance de que desde afuera los puedan ver sin ningún inconveniente. Tal vez no llegue al nivel de seguridad de un certificado de Komodo o de otro tipo de organización para hacer transacciones comerciales con tarjeta de crédito, pero tendrá suficiente seguridad para navegación de HTTPS normal, envío de un formulario o ese tipo de cosas. ¿Estamos? 1 minuto con 39 segundos. Les voy a ver a ustedes a las 6:46, chavos. ¿Salen? Al ratito les veo, para que puedan platicar de lo que falta. Hay otro proyecto más pendiente. Para los 4 que están acá. Si no tienen dudas, les veo en un ratito más, 20 minutos. Cortando.